Empezaste a, a apoyar a, sí. a los niños en, principalmente, ¿no? Y me conquisté un poco la confianza de las mujeres, ante todas las mamás, que por suerte en aquel tiempo no trabajaban, hoy día todos están trabajando, pero en aquel tiempo las mamás estaban muchas, estaban en casa o se iban a hacer lavados, aseos en las casas más del barrio alto, pero regresaban en algún momento, estuve un par de horas ausentes nomás. Uh -huh. Al mismo tiempo, por supuesto, trabajando con los niños me di cuenta de la desnutrición, el hambre que reinaba en su momento, hablando esto con las mujeres. No yo, sino las mujeres tuvieron la idea de hacer un comedor infantil. Ellos llamaban comedor. No teníamos nada, pero ellos tenían la idea de, de que yo podía acompañarles porque algunos maridos trabajaban en aquel tiempo, quien se va a recordar. ...en el en, ALMAC... ...y el Unicop. De, en UNICOP... ...en Providencia... ...y podíamos pedirle los alimentos... A, ...que sobraban... No. ...sí, que no se vendían, que estaban venciéndose... ...y que se botaban... ...entonces esto a nosotros... ...y aprendí algo más... ...aprendí al mismo tiempo... ...que ellos me decían... ...no vamos a mendigar, vamos a pedir... ...porque nosotros no somos mendigos... ...una vez por todo yo rayé... ...la palabra mendigos... El mendigo uh, es humillante. La palabra mendigo es humillante. Entonces ellos, con dignidad. Y yo esto una de las cosas cuando hablaba a veces con las personas a pedir por ellos. Nosotros estamos pidiendo, no estamos mendigando. Esas personas que tú fuiste a pedir, encontraste un, un, un espacio de gente que también ¿Sí? eh, para, para una mujer alemana sí. puede haber sido una sorpresa encontrarte con ¿Sí? gente que te quisiera ayudar. Sí. quienes fueron esas personas Para que mí, te fueron ayudando a hacer los comedores, los sí. jardines infantiles? Posteriormente, el jardín infantil, ellas empezaron. Yo no hubiera tenido la idea y aprendí lo que sociológicamente después tuve la posibilidad de participar en hubo gente Jesús? de otras clases que, que, que llegaron a ayudarte también pudiste contactarte los... con la clase alta que era de donde primero algunos tuve la suerte que en algún momento algún colegio del babu divino se hizo presente y de ahí un par de personas que se fueron conectando y también los padres jesuitas en su momento incluso de la escuela del bosque ahí tuvimos algunas una y otra persona que se que se co fue conectando y después el año ya en, dos, en 1972 la señora Mercedes Echenique de la Raín, la famosa tía Pin. La esposa, señora Sergio La el, sí, el del, don Sergio del, Larraín, el, el gran fundador de la del Museo Precolombino, sí, de la escuela de arquitectura en aquel de la tiempo, católica. No, él era el fundador de la Católica y había comprado la escuela y él vivía al frente, me invitó a ella a su casa. Y ella empezó, por supuesto, en algún momento los pobladores también me observaban si esto no iba para conquistarles a ellos, de pensar en una forma distinta de lo que ellos... Ellos estaban pensando en qué país necesita cambiar. Y no querían que una Carolina entonces um, vaya ahí, um, como decían, lamentablemente, a mí no me gustó nunca, a los ricos, y eh, buscar limosnas. Para que ellos entonces voten por ellos. Mm. Esto ha sido una, siempre una, una desconfianza que, que yo puedo entender, pero les podía decir: nosotros estamos aquí y ustedes, ustedes son respetados, no se dan cuenta. Esto es un camino largo en esta construcción de la confianza. Nuestro pueblo ¿verdad? Un, necesita un largo camino no. de hacer confianza, de creer que realmente uno está con ellos. Un poco esperan, en cierto sentido, incondicional. Y es claro. lo que hizo Jesús. Yo en aquel tiempo no me atreví a predicar. Por suerte había un, un padre francés que se había ido a vivir en esta callampa, así decían de la población. Él había vivido en una media agua y vivía ahí. Ya un año antes que yo llegara, yo no lo conocí. Uh, pero. Él llegaba en la noche, cuando yo, yo ya no estuve porque trabajaba. Era cura obrero, reparaba los semáforos en la calle, salía en la bicicleta temprano y yo llegaba cuando él ya no estaba. Pero él vivía con la gente y él se había conquistado la confianza de la gente. Él hacía celebraciones con ellos. Un día me vio cuando ya teníamos nuestro comedor y, un poco crítico, dijo: Esto es lo que estás haciendo no sirve para mucho. ¿Y entonces tú qué haces yo hago yo hago comunidades de base nunca había escuchado comunidad de base ¿qué es eso? yo te invito me invitó pero sin que yo hable en la comunidad de base eran unas quizás unas 12, 14 personas unas 6, 7 familias que se juntan a una media agua y leían el evangelio y um, preguntaba él ¿y qué les dice esta palabra? Y todos hablaban. Yo pensaba que nadie se atreve a, hablar, de, o sea, atreve a hablar. Ellos todos hablaban sobre el Evangelio. Yo quedé feliz que no estaba a hablar nada, yo nada de catequeses ni nada de lo que yo había aprendido en, en la religión, sino que ellos interpretaban una forma nueva para mí. Porque hablaban cómo realizar este Evangelio en su propia vida. Para mí, una experiencia maravillosa. Me cambió la vida, voy a decir. ¿Puedo decirte? Sí, claro. Que los pobres me, me convirtieron.